La Escuela de Cuidadores de Palmira, adscrita a la Dirección Municipal de Salud, graduó a 50 cuidadoras en función de un mejor trato a quienes tienen a su cargo. La importancia de la promoción de salud para estas cuidadoras es promover una vida saludable para estas personas cuidadas y para ellas también. Esto se hace en conjunto con el Ministerio del Trabajo. Ellos se encargan de capital humano y salud se encarga de toda la parte docente con especialistas y demás. En este momento solo se están graduando de la cabecera municipal. En otro momento se va a estar capacitando en los consejos populares. Para mí es muy importante porque son personas muy vulnerables que necesitan del cuidado de una persona que lo traten con amor, con cariño. Y para eso estamos nosotros, ¿ves? La de asistencia social a domicilio, que es como nosotros nos llamamos, y para darle toda la atención a esas personas vulnerables y todo el cuidado que ellos se merecen, porque son personas de la tercera edad. Para mí ha sido un placer porque todo el mundo tiene una experiencia diferente y nos han enseñado, aparte de la experiencia que uno tiene, los profesionales a cómo cuidar a estas personas. Una de las funciones principales de nosotros es garantizar, visitar, garantizar que esas personas puedan tener todo lo que ellos llevan, todo el cuidado, todas las atenciones. Y para eso hemos hecho estos cursos, estas capacitaciones, para que llegando a la persona, que esas personas se sientan atendidas, queridas, amadas, que a pesar que no son familiares allegados a ella, pero son las personas que están trabajando directamente con la persona. Un equipo integrado por psicólogos, médicos, promotores de salud, licenciados en derecho, entre otros profesionales, se encargó de transmitir los saberes esenciales en un mes, tiempo al que le sigue un chequeo de las funciones de estas féminas por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es de vital importancia y es una necesidad del municipio, ya que nuestro municipio tiene un índice de ROSE por encima del 23%. Quiere decir que nosotros tenemos un índice de envejecimiento muy elevado. Inicialmente nos concentramos en Palmira, como tal, la cabecera, Palmira Norte y Palmira Sur, que es donde está la densidad de mayores consultorios de la familia, que es alrededor de 10. Y se comenzó este curso con 25. ¿Para qué? Para nosotros poder darle una secuencia lógica al envejecimiento poblacional que se nos avecina en el 2030. Entonces, uno trabaja en funciones de los programas y macroprogramas que tiene nuestro país y una de las directrices es la atención al adulto mayor. Cada municipio de Cienfuegos cuenta con uno de estos centros de capacitación que durante todo el año mantiene vigentes sus cursos. Liz López García, Notisur.